16, ¿cuántas sorpresas has dado? No lo podían creer al mirar los resultados del triunfo de Donald Trump, ese loco republicano. Martes 8 de noviembre en la historia serás contado, cuando muchos despertaron de su sueño americano y hoy temen por su vida hispanos e indocumentados. Por todas las amenazas en contra de los mexicanos, y aunque contenga poder, deben de darse cuenta que le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, tienen que reconocer que a México se le respeta. Y no te me agüites, Montalayo, Victorino Beiza. Ojalá no se arrepientan los que por él votaron. Lo digo por unos hispanos y unos hijos de mexicanos. Por todas las amenazas en contra de los mexicanos, y aunque contenga el poder, deben de darse cuenta que le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, tienen que reír.